arranca el segmento de Radio Pixel. Tecnología de impacto social. Antes de recibirlos a ellos, a los fantásticos, a los arquitectos del sistema operativo de la Universidad Nacional del Sur, voy a compartir la muy triste noticia que nuestra selección de Hearthstone perdió 3-0 contra la selección de Singapur. Así que... Nada, ¿de Singapur? Lamentemos. Sí. ¿De Singapur qué dije? ¿Singapur? ¿Singapur dijiste? Sí, pero era Singapur. Bueno, vamos a tirar una bomba a Singapur y ya está, terminó todo. Y chao. No, no me acuerdo. Capaz que estoy... Tenemos. Se ha perdido 3-0. Sí, tenemos dos bombas nucleares. Sí. Tres. Las conseguí el otro día. Sí, tenía un Alpony guardado. Tres. Y vamos a decir que ya nada más, ahora cuando terminen los chicos de Radio Pixel, vamos a estar tirando quiénes son los ganadores. Ahí el Pony está haciendo una pileta de natación. El Pony está volviendo el celular. Está haciendo una pileta. Y otra, te voy a decir una cosa. Está haciendo una pileta, digamos, la está llenando de dulce de leche. Él se va a tirar adentro de la pileta dulce de leche y va a elegir. Dentro de la pileta va a agarrar tres coágulos de chocolate. Sí, yo lo que voy a hacer es voy a arrancarle el pito y se lo voy a hacer comer, boludo, en escabeche. Andá diciendo boludeces en Instagram, de que soy tu pichi, qué sé yo. Ahora vas a ver, cuando lleguemos a casa, no te voy a abrazar de cuando nos acostemos, vas a ver. ¡Pero están acá! Los fantásticos chicos de Radio Pixel. ¿Qué nos tienen preparado, mis estimadísimos? ¿Cómo le va? Tanto tiempo, che. Bueno, nosotros le venimos a hacer... Venían toda la onda acá, nosotros venimos a traer crisis existenciales. No, Néstor, no me tires eso. Más, no, boludo, estoy lleno de crisis. Tengo todo el mazo. Toma ansiolíticos todos los días. Tengo todas las figuritas de crisis existenciales, boludo. Llené el álbum 6 veces, boludo. Es más, si quieren cambiamos, se las regalo, boludo. Traemos la continuación del High Führer de Google de la semana pasada. Ah, ¿posta? Pero no, no te hablo de lo mismo, ojo. Acérquense a los micrófonos. No te hablo de lo mismo. Denle un beso al micrófono. Para meterte ahí una introducción, para el que escuchó la columna Radio Pixel pasada, hablamos de esta idea que Google exploraba para, de alguna manera, llevar al bien común a través de una inteligencia artificial. Y había un permiso implícito que necesitaba para poder trabajar, porque bien te decíamos que necesitaba la información de generaciones pasadas. Sí. Entonces necesita tu información cuando vos, caput, vos no estás más en este mundo... Necesita esa información. Entonces ahí nos surge una duda a nosotros, una pregunta. ¿Qué pasa con nuestra información cuando no estamos más? Claro, ¿qué pasa si vos decís, uno estira la pata, tiene la pata del otro lado? Te cagas muriendo. Te cagas muriendo. Bueno, claro, nosotros lo podemos decir que estamos mal acostumbrados a que no es otra radio. No, claro, tu programa es en otro horario. Horario protegido. Tenemos el francotirador, el operador ahí. Claro, nos están mirando acá. Sí. Nos bochan finales. Y acá también, no te preocupes. O sea, vos te morís, te tirás la pata. Claro, ¿qué pasa con tu información? ¿Qué pasa con, por ejemplo, tu cuenta de Facebook cuando te morís? ¿Qué puedes hacer? Bueno, no puedes hacer nada. ¿Qué puede hacer la gente que te conoce? No sabés. Bueno, no sabes, eso es otro tema para otro día. Me está subestimando. Dale. A ver. ¿Qué haces con tu cuenta de Facebook o X redes sociales cuando estás muerto? ¿Qué pasa antes, en realidad? Claro. Vos podés. Alguna cláusula, alguna boludez que puedas poner, digamos, che, cuando me muera quiero que pase esto. Claro. Sí. Por ejemplo, uno tiene un testamento, las cosas físicas que uno tiene las puede. Bueno, decir, a mi hermano le dejo esto, a mi sobrino esto, va. ¿Qué pasa con lo que es digital, digamos? Ajá. Que no está en me estás preguntando, no sé. Me estás preguntando, no estudié. A ver, porque yo sí te lo puedo contestar. A ver qué contestan ustedes. No, pero bueno, vos vas a ver. Pero yo estoy diciendo, en el caso de lo digital, yes, de cada plataforma específica, ¿qué se puede hacer? Uh-huh. Facebook, por ejemplo, vamos a agarrar la más conocida. Tiene una opción de que vos podés dejar aún. Podés decir, este contacto que yo tengo acá es mi. Digamos, no le dejas la cuenta, pero sí le dejas qué puede hacer con la cuenta después. Sí. Puede entrar, por ejemplo, y decir, esta cuenta, el usuario de esta cuenta falleció. In memoriam. In memoriam. Y aparece en el perfil, aparece en memoria de tal persona. Uh-huh. Eso también permite que no se pueda conectar nadie a la cuenta. Sí. Es como que... Queda toda tu información ahí. Sí, la cuenta queda suspendida como cuando la suspendés, digamos, realmente. Calculo que con más seguridad, digamos, que antes. No.
pasa ¿la que... misma? Sí, 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 sí. Tema que vos cuando la suspendés... Igual, perdóneme, chicos, pero cuando vos te morís y queda en memoria de sí, quien sí. concha sea, la información ya está, se la quedan sí. ellos, o sea, como, es que como no. ahora, digamos. Eso es una cosa que es muy interesante, porque todo el mundo dice, no, porque estoy en mi cuenta de Facebook. No es tuya la cuenta. No, no es tuya cuando la cuenta de Facebook. Eso porque no lees una chota. Claro, de aceptar. Es una licencia, o sea, vos cedés una licencia de, ¿cómo que le dicen? Propiedad intelectual. Y después ellos la sublicencian a quien sea porque vos les das el permiso de eso. No, es una licencia de propiedad intelectual porque no es tuya la propiedad intelectual, es de ellos. O sea, toda la información que vos cargás. En términos de condiciones, o sea, de Facebook, o sea, el término que usan ellos es licencia de propiedad intelectual. O sea, puede significar un montón de cosas. Sí. Depende del país. Lo que pasa, no es que no es una licencia, sino que vos licencias. Digamos, les estás dando a ellos, es una mala traducción, le estás dando a ellos tu propiedad intelectual. Claro. Porque, digamos, todo lo que está dentro de Facebook es de Facebook. Claro. Sí, tal cual. O sea, vos, si alguien subió una foto tuya y vos perdés la cuenta, la borrás, lo que sea, esa foto no va a desaparecer porque es de Facebook, la subió otra persona y el derecho sobre esa foto es de esa otra persona que lo subió. No importa si vos salís, si salís vos nada más, es de esa persona. Yo cerré mi cuenta de Facebook una vez. Sí. No voy a entrar en los motivos. Pero digamos, yo cerré mi cuenta de Facebook una vez. Ya están investigando, Y después la abrí de vuelta. Sí. Y nunca había cerrado mi cuenta de Facebook. Sí. En realidad, ¿la cerraste para borrarla o cerrarla? No, la borré. Te estoy hablando hace. No sé. ¿Cuánto estuviste entre que las dijiste la quiero borrar y volver a entrar? Un año, más o menos. Qué raro. Pero el término dice. ¿Vos la cerrás? No, pero esto te estoy diciendo que la volví a abrir en el 2000. Capaz que cambió, pero ahora 2011. Ahora es, si no entras en 60 días por cualquier motivo, ahí sí se borra en serio. Sí. Capaz que antes era distinto. No, pero no se borra, No se borra. Cuando vos te volvés a poner con el mismo nombre, el mismo mail, incluso hasta lo podés reclamar, la cuenta está. Es que sí. Una de las cosas más fantásticas. Yo digo lo que dice Facebook. Sí. No, después que hagan otra cosa. Perfecto. Mark Zuckerberg no te está espiando, no te preocupes. No. Una de las cosas más fantásticas que me pasó fue cuando vos cambiás. A mí me pasó muy seguido, pero digamos, cuando vos cambiás el estado de emoción de Facebook. ¿Cuándo vos cambiás qué? Vos porque no las ponés en Facebook, pero yo, que soy un tarado, digamos, cuando subís la información a Facebook, estás en una pareja, listo, buenísimo. Cuando vos cambiás el estado, Facebook te pone una opción y dice, creemos que es buena idea que no veas tantas fotos de esta persona. Te desetiqueta todo, ¿me entendés? Sí. Te cae automático, o sea, vos en dos clics borraste a esa persona de tu Facebook. La desapareciste. Está bien. Tiene sentido. Es genial, boludo. O sea, no es que está bien. Es fantástico. Es más, ahora, Facebook maneja mi información mejor que yo, ¿me entendés? Porque ya lo se deben haber quejado tantas personas que vamos a hacer esto porque a todos los boludos le pasa lo mismo. Sí. Oh, sí, porque te escucha Facebook, es una cosa, boludo. Pero la gente se queja, le gusta quejarse. No, pero a ver, hay cosas que están bien, hay que quejarse, porque si no te escuchan, no, estas empresas gigantes. La gente se queja con Facebook y en algún momento dijeron, che, podemos hacer esto. A mí me ha pasado, por ejemplo, un amigo diciéndome, che, bloqueen a tal chabona, que era la ex, porque me está stalkeando, le manda mensaje a tal, le manda mensaje allá. Entonces, mucha gente ha tenido comportamientos similares así. Entonces, bueno, Facebook tampoco es nabo y se da cuenta de cómo a veces se comporta la gente. Entonces, bueno. Jubilero de Sassamil, con esto está explotando. Que dice Sacra, este está muy bueno en ese sentido, digamos. Sí. Bueno. Sí, no te hagas redes sociales y listo, pero sí, estamos de acuerdo. Sí. El tema, una de las cosas que decía Facebook, que esta cuenta asociada que podías poner para que después entre y diga en memoria AD o la cierra la cuenta. Sí, creo que le dice persona de confianza. Sí, o una cosa así. Está en la parte de configuración de seguridad. 5 te deja nombrar con número de teléfono. Yo lo nombré. Lo que no puede hacer esta persona es, lo único que puede hacer es ver cambiar los estados, no, poner estados como... Cuando los pones arriba del todo, ahí se me fue la palabra. ¿En el muro? ¿En el muro no? Claro, en el muro, pero arriba del todo, viste que lo puedes como piñar. Tiene otro nombre. Sí, cuando lo fijas. Fijarle eso. Y no mucho más. O sea, no es que la persona va a entrar y te puede leer tus mensajes y nada. Sí. Y después puedes cerrar la cuenta, no más que eso. Porque una de las cosas que decían era, ¿cómo haces después de muerto para que la gente no entre a otras personas entren a tu red? Después de muerto no vas a hacer nada. ¿Cómo haces antes de morirte? Sí. Pero asegurarte de que después nadie puede leer tu información que haya quedado en internet. Bien. Por más que estés muerto, sí, puede seguir siendo. Yo te hago una pregunta. Sí. ¿Te importa? Que estos más... Puede ser. Te hago una pregunta. Afectarte a vos, afectarte a las personas que conoces. Te hago una pregunta. Información importante. Una pregunta que también, que digamos, más allá de mis redes sociales y demás. Sí, porque vos por tus redes sociales, en realidad, vos sos el producto.
Sí. O sea, digamos, todo lo que es gratis Facebook, el producto sos vos. Claro, Facebook no te vende nada porque te vende a vos. Eso te vende a vos, está más que claro. Y después, por eso te aparecen las publicidades que te aparecen. Obvio, estamos completamente de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa con, por ponerte un ejemplo que ya no se usa más porque nadie más lo usa, pero estaba? ¿Qué pasa si cuando yo me muero con mi biblioteca de iTunes? Que yo la pagué. Ahí está. El término y condición de iTunes, por ejemplo, sí, y muchos de los servicios de streaming, es una licencia para vos. Sí. Te licencian la música. Exactamente. Sí, no la comprás. Te morís. Estamos en un programa de videojuegos. Es lo mismo en Steam y todo eso. Es lo mismo con vos tenés el derecho a usar esta licencia. Sí, tanto se terminó. Sí. Steam saca el juego y lo perdiste. No, Steam cierra. No. Steam cierra, bueno, sí, se funde y vos te perdiste todas las licencias de videojuegos. Eso lo ponés cuando aceptás y cuando comprás un videojuego, Steam te lo dice si lo lees. Así que pero todo lo que tiene en cuenta de Steam. Yo, que tengo una cuenta de Steam gorda, sí, te puedo asegurar que me corto las pelotas si Steam cierra, porque no puedo decir nada, no puedo ir a llorarle a nadie, o sea... Sí. Bueno, por eso. Vos te morís, la licencia se muere con vos. ¿Sí? Sí, hay algunos servicios que te dejan transferir... No se muere la licencia, porque en realidad hay una cuestión... hay una cuestión de digitalización, porque si vos, mientras vos tengas un usuario, el usuario y la clave, vas a poder entrar. Claro. O sea, no importa la persona física que está detrás. No, pero en muchos términos y licencia dice que la cuenta es única y es tuya. Sí. Si otra persona entra, en teoría es ilegal. Sí, pero digamos, sí, pero no. Porque en realidad no tienen forma de acreditar quién es la persona que está. No, pero incluso. Es no hay ninguna. No, aparte incluso con el Authenticator. Ahora tenés muchas otras formas de autentificar, que sos vos, aparte de la clave y el coso. Y es lo mismo. No jurídicamente. O sea, si yo pierdo el celular. Sí. Y entro a Steam, voy a poner el mismo ejemplo de Steam, o cualquiera, porque ahora creo que hasta Riot, incluso Blizzard, tenés un Authenticator con el celular. Sí, sí. ¿Me entendés? Que te llega una notificación a la fucking aplicación de cosas. Claro. Dice Dan, antes de que pasemos al tema, por cubrir Sample, si te morís, ¿lo manco vuelve? Digamos, haciendo referencia lo bueno que no se le van a... la inflamación no se va, el dolor vuelve. No se le van a poner las manos porque nunca las tuvo.